Hola y bienvenidos otra vez a Un Tatuaje, Una Historia. Hoy vamos a hacer el retrato de un niño, que es el hijo o uno de los hijos de mi cliente Jesús. Primero empezamos poniendo el calco. Básicamente vamos a hacer dos retratos, uno arriba y uno abajo. Empezamos por el de abajo, que es su hijo menor. Y bueno, una vez puesto el calco, empezamos a marcar básicamente las partes importantes de lo que tengo, de las líneas que tengo marcadas con el calco. Algunas pueden ser líneas, algunas pueden ser sombras, pero por lo general lo que intento yo es hacer la base de lo que sería el dibujo del niño. A diferencia de quizás otro estilo de tatuadores de retratos que tienden a trabajar más como si fuera una impresora, por ejemplo, empezando de abajo y construyendo el tatuaje hacia arriba. No sé cuál será la mejor o peor forma, pero bueno, dado mi conocimiento en dibujo y lo que he aprendido de cosas, de cómo se hacen los retratos en otros medios que no son la piel, este sistema me resulta más práctico a mí. Aparte, la piel tiende a ponerse bastante irritada y roja, y entonces al trabajarlo por partes en diferentes lugares, le damos un poquito de tiempo a cada lugar para que la irritación baje un poquito. Una vez que más o menos tengo marcado todo, empiezo a hacer una base de las sombras intermedias, podríamos decir. O sea que voy poniendo casi todos los grises intermedios, empezando a construir, aunque no con el tono final que voy a poner, porque después lo voy a pasar un poco por encima. Pero a través de las sombras empiezo a formar tridimensionalmente la cara del niño que tenemos. En este caso también hay un montón de trabajo en el pelo, ya que tiene el pelo súper largo y todo para todos lados, así que... Y es como una masa negra en la foto, por lo cual yo estoy intentando trabajar para que tenga un volumen, que se vea la forma, digamos, general del pelo, que como, digamos, como cae sobre el cabello del niño, y aparte los detalles intermedios que son los rizos y todo eso. Es muy trabajoso, pero definitivamente divertido de hacer, y sí que es un reto para la paciencia. Básicamente este tatuaje me ha llevado de 3.5 y 4 horas más o menos de ejecución. El cliente mío, por cuestiones de trabajo, se había levantado como a las 4 de la mañana y había ido a trabajar, y del trabajo al negocio a tatuarse, o sea que estaba súper cansado. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales no hay conversaciones en el vídeo, porque el pobre estaba ahí quizás posiblemente a punto de dormirse, porque la verdad que el dolor lo llevaba muy bien, se lo aguantó súper bien. En algunas partes sí que dolía un poquito más y eso, pero no tuvo ningún problema con el tatuaje, cosa que es un mérito, la verdad, después de un día tan ajetreado y levantándose tan temprano y viniendo con tan poco descanso. Sí que lo es, aunque no recomiendo a nadie. Si alguien quiere tatuarse un tatuaje de varias horas, hay que estar bien descansado, hay que estar bien alimentado, porque puede ser algo bastante duro para el sistema de tu cuerpo y la puedes pasar bastante mal. Bueno, volviendo al tatuaje en sí, ahora estoy haciendo un poco de fondo para evitar ese efecto de pegatina si le hiciera el pelo, que es una cosa muy oscura en contraste con la piel pura. Y bueno, y ahora estoy trabajando un poquito la cara del niño, formando también la tridimensionalidad de distintas partes un poco más pequeñas de su cara. En este momento estoy en la parte de más sombra, o sea que es lo que requiere
trabajo y más tinta. Y ahora en este momento estoy del otro lado también haciendo un poquito las partes donde pilla sombra, pero en este momento la sombra, más que ser sombra en sí misma por oscuridad que no da la luz, es lo que forma las partes redondeadas de la cara de este niño. Bueno, también de fondo ahora empezó a sonar otra canción, es una canción mía que se llama Estoico, que estoico significa, de una forma fácil de explicarlo, alguien que aguanta las cosas con la frente alta y los dientes apretados. Y bueno, la verdad que para hacerse un tatuaje de tanto tiempo me parece bastante apropiado para esto. Ya el tatuaje está bastante avanzado, no podría decir exactamente cuántas horas, pero sí que está en su punto, podría decir en un 75%. Y bueno, la piel sí que está bastante irritada, entonces tengo que empezar a trabajar con un poquito más de cuidado, al mismo tiempo que al trabajar desde lo general a lo específico, también voy trabajando en cositas más pequeñitas, detalles que tengo que ir mirando y eso, y se hace un poquito más soportable en el cliente, aunque después de tantas horas cada pinchacito puede ser un poco pesado. Es fundamental para un artista que quiere hacer un retrato poder observar bien y reproducir los rasgos de la persona. Por eso que la foto sea de muy buena calidad es súper importante. Después también la zona del cuerpo a elegir, también lo ideal es que sea una zona que no sufra deformaciones con el tiempo, como por ejemplo que podría ser el pecho, el brazo, la parte de la espalda, el omóplato, la parte superior de la espalda, el muslo, los gemelos, porque por lo general otras partes como el estómago, si alguien se quiere hacer un retrato con los cambios del cuerpo, podría llegar a deformarse bastante. También está en decir que no es una técnica que cualquier tatuador puede hacer, y muchos tatuadores honestos que no pueden se limitan a no hacerlos, pero lamentablemente hay gente que se pone a hacer retratos y tan solo buscar en internet retratos mal hechos y eso te va a hacer una idea de lo que hay. Recomiendo, si te vas a hacer un retrato, es súper importante que te lo hagas con un tatuador que por lo menos te haga un trabajo decente. Y la verdad que si vas a uno malo, la responsabilidad es exclusivamente tuya. Para crear retratos bien hechos, primero hay que ser bueno haciendo retratos sobre el papel. O sea que si eres un tatuador que quiere dedicarte a esto, antes de ponerte a practicar en la piel de la gente, haz bastantes en papel que te va a dar una buena ventaja a la hora de trabajar con la gente, porque la verdad que nada peor que hacer la cara de una persona querida, de alguien, y por cometer un pequeño error deformar ese rostro y que sea otra persona y después, bueno, ¿qué se hace? La verdad que muchas veces para arreglar errores hay que tener más experiencia que para no cometerlos. Bueno, ya estamos en los últimos retoques. Básicamente estoy poniendo el blanco y ya, el cliente se levanta, se lo mira en el espejo y aquí tenemos el tatuaje hecho.
quizás oscurecería un poquito más la parte de sombra, pero básicamente eso. Gracias.